En este momento, suceder a Ban Ki-moon no será nada fácil para Antonio Guterres. El nuevo secretario general de las Naciones Unidas llega a la institución en uno de los momentos más duros. Sobre su mesa le esperan varios dosieres y ninguno de ellos fácil de resolver. Uno de los principales problemas al que tendrá que enfrentarse es la guerra en Siria y todas las ramificaciones que el conflicto está provocando en el mundo. Las cada vez más deterioradas relaciones entre Rusia y los países occidentales, el terrorismo que sacude cada vez más lugares del planeta, el drama de los refugiados y la ola de inmigración africana y de Asia hacia Europa. Tampoco se podrá olvidar de la sistémica pobreza en el continente africano ni de la crisis medioambiental. Grandes desafíos para una ONU a la que todos miran buscando respuestas. El problema es que en los últimos tiempos las soluciones de la organización no han cumplido con las expectativas y muchos sienten que las respuestas de la ONU no han estado a la altura de la responsabilidad que tiene. Creo que será mucho más sincero porque tiene un conocimiento profundo de los asuntos y de la compleja situación política del mundo. Creo que será capaz de empujar a la comunidad internacional para que se implique más y no se quede todo en retórica, para que se hagan acciones concretas sobre el terreno con los pobres y los migrantes en el centro del debate y encontrando soluciones. Este ex primer ministro portugués fue elegido con el voto unánime de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sus primeras declaraciones demuestran que llega una nueva era a las Naciones Unidas. Con una visión inclusiva de los derechos humanos y con una mirada seria de los valores que representan. Estoy seguro de que será posible revertir esta tendencia de deterioro que hemos estado viendo sobre este asunto a nivel internacional. La tendencia a que hemos vindo a asistir de progresiva deterioração do quadro internacional nesta matéria. A pesar de su amplia trayectoria política, primero como primer ministro y después siendo alto comisario para los refugiados durante 10 años, Guterres no lo tendrá nada fácil para darle un soplo de aire fresco a la ONU. Existe el riesgo de que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad le dicten la política a seguir, pero si logra imponer su visión, podrá ser recordado como dos de sus predecesores más importantes, Boutros Ghali y Kofi Annan, que gracias a su independencia dieron alas a la pesada y muchas veces ineficiente organización.